Aventureros del extremo, pues hoy por tercera vez venimos en busca de la cueva del esqueletón, así que hay que recorrer todo este río hacia arriba y probablemente unas 10 kilómetros, unas 6 millas y media más o menos para poderle llegar a esa cueva, pero se dice que son un total de 4 horas con experiencia en las canoas para poder llegar allá. Así que nosotros no tenemos experiencia y vamos a ver cuántas horas hacemos. Lo que sí, aseguradito que vamos a tardar más de 12 horas en todo el recorrido, porque para subir todavía cuando lleguemos allá hay que subir a lo alto de la cueva el esqueletón. Así que se calcula otras 2 horas y media, 3 horas para subir arriba y volver a bajar y volver a hacer todo el recorrido por el agua. Así que en esta ocasión aquí acompañándome, mejor conocido como el Mofle. A ver cómo le va a la pobre canoa. A la pobre canoa ahí, porque ahorita les voy a enseñar ahí la... Aquí anda por también, miren, Alex, que nos acompaña desde allá, desde California. Gracias por tenerme aquí. Estamos listos para esta aventura que tiene mucha historia, que no se pierdan, ¿eh? Mucha historia para todos los que no saben. A ese lugar del esqueletón, ahí fueron masacrados más de 76 indios yavapai ahí. Así que ahí vamos a estar contando más adelante esa historia. Y por acá anda el explorador. ¿Qué andamos? Aquí anda David también, que se va a aventar con nosotros este gran recorrido. Si es que lo hacemos, tercera vez, el tercer intento, ojalá no sea el fallido. Y por acá, por este ladito, aquí ya están listos las canovitas estas, las kayakas, aquí van, vamos a ver cómo, aquí van, miren, ahí están, ya le instalamos aquí para poner las cámaras y empezar el recorrido. Así que muchísimas gracias una vez más por ser partes de Aventuras al Extremo. Quédense con nosotros, no sé cuántos videos van a salir en esta travesía, porque está muy bonito, estos cañones están bien especial. Hay muchísimas cuevas y todo natural, todo natural. Bueno, pues ya estamos preparados. Aquí el extremo se trata de que somos novatos. Somos novatos respecto aquí a andar en estas canoas. Es la primera vez. Es la primera vez y la primera vez tú sabes que... ¿A poco ya tuviste acá el nombre? Míralo. El Mofle. El Mofle al extremo. Yo, bole. Ahí está. ¿Listo, Alex? Listo. Ahí estamos. ¿Cómo nos va? Pues aquí empezamos. Vamos a ver qué tal. Porque es la primera vez. Estamos muy pensativos. Ninguno se quiere subir primero. Le digo, dale, Damián. Está calmadita el agua. No, dice, dale tú. Tú, pues. Y luego, no, hombre. Vamos a ver. Y luego gente viendo aquí a ver si quedamos con las llantas para arriba. Ahí está. Vamos a ver quién es el primero que se atreve. El Mofle trae doble salvavidas. El Mofle trae salvavidas integrado. Qué ole. Aquí ahorita para empezar, vamos a cruzar hacia aquel lado, nos vamos a ir por toda la orilla y vamos a entrar en un cañón que está allá y nos vamos a ir por toitito el cañón de 6 a 7 millas hacia arriba. Ahí está el primer atrevido. Ese Mofle. Dale. Apúchale poquito ahí nomás. Ahí está. Qué oles. No, hombre, ahí está suave, Damián. No tengas miedo, Damián. No pasa nada. Ahí va. Dale, Damián, dale. Ay. Damián. No sé, cerito. Por favor. A dar, pato. Sí, se van a dar. Está muy pesada la mochila, güey. Bájala. Bueno, pues ya anduvimos aquí unos 10 minutos, así que yo pienso que ya. Ahora sí, ya nos tiramos hacia allá. Nomás vamos a esperar que entre David y Alex. Y vámonos rumbo a la cueva del esqueletón. Esa historia no nos la podemos perder, ni ustedes tampoco, porque ya tenemos más de un año tratando de llegar a esa cueva del esqueletón y no nos ha sido posible.
El tercer intento. El tercer intento. Aquí vamos avanzando, miren nomás qué bonitos paisajes aquí. Ale nos quedó un poco atrás y eso que vamos empezando apenas. Vamos a ver dónde viene Ale, allá viene, mira. ¿Qué pasó, Damián? Allá viene Ale, miren, allá viene. Allá se quedó el torito blanco. Yo creo que no llevamos ni el cuarto de milla todavía. Pero muy bonitos paisajes aquí. ¿Cómo andan, chicos? Eso, así mero para empezar. Vamos a ver, regreso. Miren nomás esta piedra donde vino a caer. Rodó de allá de lo alto y vino, quedó aquí. Una pequeña isla rocosa. Y todavía nacieron algunos mezquites allá arriba. Y acá está otra, mira. Acá está otra. Ahí nació un pino salado ahí en lo alto. Y hace poco que se desprendió esas rocas ahí en lo alto de la montaña esa, porque hace un año para atrás no estaban desprendidas. Así que tiene muy poquito tiempo eso que se desprendió de ahí. Míralo, ahí va el mofle, ahí va el mofle. Cuidado, cuidado, ahí ve ahí. Hombre. Como el Titanic. No me van a agujerar nomás, porque entonces aquí nos vamos hasta abajo. Apenas llevamos media milla de recorrido. Todavía no llegamos ni al kilómetro. Y ya los brazos ya se sienten los cansancios. Ahí viene Alex, ahí nos quedó, mira. Y luego el viento está en contra de nosotros. Ahí nos lleva para atrás ahorita el viento. Todo este cañón aquí. Se viene todo el viento por todo el cañón. Ahí vamos recorriendo para atrás, miren, con el viento nos va llevando. No es excusa, no es excusa, porque vamos con todo. Cuidado, chicos, ¿ya vieron lo que dice ahí? Sí. Peligro. ¡Agua, Damián, aguas! Esa lancha te va a voltear con las olas. Ponte de frente. Ahí se mira algo como una cueva. Vamos a ir a ver de qué se trata. ¿A dónde se metieron, chicos? No dan confianza. Mira nomás. Miren, qué chulada aquí. Y andamos más de 100 pies arriba de del agua. Maravillas de la naturaleza, ¿no? Mira nomás. Qué hermosura de la vida. Hoy, ¿dónde anda Ale? Parece que apenas llevamos. Bueno, todavía no llevamos ni la milla y media. Así que nos queda muchísimo. Brazos nos van a hacer falta aquí. ¿Verdad? ¿Dónde anda Alex? ¡Al extremo! ¡Gente al café! Miren nomás qué hermosura, ¿eh? No andamos aquí en los desiertos, ahora andamos en el agua, en las cavernas, en las aguas aquí. Estas cavernas naturales que hay aquí. Chulada, chulada, ¿eh? Y luego le metemos aquí el remo para abajo y no, hombre, no llega abajo. Esa es otra. Por ahí viene una lancha, a ver si no voltea al extremo. Mira. Oh. No se rían, pues no han gacho, hombre. ¿Qué pasó? ¿Tú también, mofle? No. Ah, allá viene al extremo, míralo. Ese, Alex. Qué chulada, y sobre todo la historia que llevamos pendientes. Ojalá sí lleguemos, porque la verdad es que cansa mucho la cintura. Mucho la cintura, el aire está en contra y hay muchos lanchas y cruzando por aquí. ¿Cómo que si llegamos a la cueva del esqueletón, hombre? Todavía no vamos ni en la cuarta parte, Alex. Cuidado, porque te quedas sin defensa.
La maravilla de la naturaleza, Una chulada. Una chulada. ¿Todo bien? Todo bien, ¿cómo te sientes tú? Sí, disfrutando bien de los cañones, relajado. A gusto, ¿no? Sí, aunque es la primera vez, pero... Vale la pena. Se aprende, ¿no? Sí. Vamos a salir como Popeye con unos brazotes de aquí bien fuerte. Con razón viene atrás, viene acariciando el barco. Dice Alex que le puso por nombre a la canoa esa, le puso... ¿Cómo le pusiste, Alex? La Suzuki. La Suzuki le puso. Yo, nombre. Si nos subimos, nos vamos juntos. Eso es el amor. Vamos a ver cómo andan estos chicos acá. Míralos. Yo, ole, papá. Pegó mi cielo, mira, qué bueno para ver si allá, mira. ¿Está bien, no? Te mira bien, qué curiosito. Mira, mira, mira. A todo dar, Alex, a todo dar, a gusto, ¿no? Mira nomás. Bueno, pues yo creo que vamos a continuar, ¿no? Vamos a seguirle dando porque adelante hay un área de descanso. Aquí no está muy saturado el interestatal. Ok, compañeros, pues vámonos. ¡Uva! ¡No viene nada! ¡Nada! ¡Dale! No viene ni una lancha porque si no nos va a dejar ahí como pescadito molido. Vámonos, pues. ¡Mira nomás el David! ¡Qué gusto! El mío es Camaro, güey. Vamos a seguirle dando porque ya el sol ya está empezando a calentar. Cuidado con esa ola, Damián. Cuidado con esa ola. Míralo. Mira nomás. Cuando pasan las lanchas, no, hombre, miren. Cuidado porque se voltean. En este lugar hay muchas cuevas, aquí muchas cavernas naturales, el cual hay muchísimas historias y más de los antepasados. De los nativos, de los indios de aquí que vivían en todos estos lugares. Era uno de los lugares donde se escondían en todas estas áreas de aquí. Hay mucha cueva, como pueden ver. Cuevas inmensas, grandísimas, porque está muy grande todo este terreno de pura roca sólida. Y por eso es que se escondían aquí. Pero esta historia, ¿a dónde vamos? No los hubieran encontrado nunca a estos yavapais, pero... fueron traicionados por los apaches. Parece que ahí adelante hay un área de descanso. Parece. Y el río sigue y sigue. Así que vamos a hacer una paradita ahí en esa área de descanso que está ahí adelante. Ahí adelante van otros cuatro ahí con kayak en sus canoas, así que vamos a hacer una paradita ahí. Porque Alex ya viene poquito retrasado, no sé qué estará pasando. Pero mientras seguimos disfrutando aquí de estas bonitas maravillas de la naturaleza. Qué chulada, diría Junior. Miren nomás. Cosas de la vida, Ahí la llevamos, probablemente ya llevamos unas 2 millas y media. Puede ser, es lo que yo calculo, unas 2 millas y media. Pero vamos a seguir disfrutando de todos estos bonitos lugares aquí, de estos paisajes tan hermosos y únicos del estado de Arizona.
Vamos a ver dónde andan estos chicos. Vamos a ver. Ahí andan, miren. Ahí andan. ¿Cómo andan? Estamos enojados. ¿Y eso qué pasó? Pues estamos viendo que ya le están pedaleando a la canoa, quédame. ¿Cómo? Hay que ponerle pedales a este también. Ya les nos quedó, ¿qué pasó? Aliviánalo, tírale un gas. Mené el mueble, jale. Yo pienso que ya vamos en mitad de camino, ¿no? Yo creo que sí, ya. Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Todo bien, ¿eh? Todo bien, bien mojado, vienen bien mojado. Mofle, cuidado. ¿Cómo te sientes? Al millón y medio. Al millón y medio, dice todavía. Bueno, vamos a tomar un pequeño descanso. Está muy suave aquí. Está muy suave porque hay una pequeña aquí isla, una islita, un área de descanso aquí donde hay una paradita para seguir más adelante, seguir avanzando por todo el río hacia arriba. Miren nomás. ¿Ya llevamos 3 millas? Ya llevamos más o menos como unas 3 millas, casi 3 millas, así que todavía nos queda la mitad más o menos de recorrido. Y aquí disfrutando del canto de los chanates. Uy, son los pericos de aquí de Arizona. Bueno, pues vamos a seguir avanzando, ya hace hambre y tenemos que hacer ese pescadito que traemos ahí. Y vamos a ver si lo podemos hacer allá en lo alto, allá en las cuevas, si es que alcanzamos a llegar. Allá en la cueva del esqueletón sería de lo mejor que podría pasar en esta aventura. ¿Saben qué está haciendo Alex ahí? Está orinando. ¿Por qué ahí? Porque allá está la forestal. Aventuras al extremo. Aventuras al extremo. Ahí viene la ola. Ahí viene la ola. Hay mucha turbulencia. Aguas acá. Miren nomás. Mucho viento. Muchas olas aquí. Está un poco complicado para seguir avanzando, pero vamos dándole con todo. Vamos dándole. Ahí viene una ola. Cuidado, Damián. No te confíes, compañero. Aguas. Aquí nos acabamos de encontrar unos americanos que van aquí en unas canoas y dice que todavía nos falta 2 millas más para poder llegar ahí al área del esqueletón, así que, y todavía de ahí, como les digo, hay que subir probablemente unas 2 horas y media para llegar ahí arriba.
Cuidado porque ahí viene una lancha, ¿eh? ¿Viene? Sí. Hay una cascadita aquí cuando corre el agua, en esta parte de aquí así. Tiene que formarse aquí una cascada ahí porque no hay otra salida para el agua. Y se va a estar muy bonito aquí cuando llueve en esta parte o que cae nieve arriba, porque en estos lugares cae mucha nieve. Y ahí vamos avanzando por toda esa parte de ahí. Nos queda 2 millas. Así que vamos a ver qué más nos encontramos en estas 2 millas que quedan para llegar allá. Va a entrar ahí a la cañada esa, Damián, allá va, miren. Está poquito pesado para ser la primera vez, porque nosotros tenemos más ejercicio. Bueno, sí tenemos ejercicio en los brazos, pero más ejercicio en las piernas. Subir y bajar montañas, andar por los desiertos. Y aquí Alex, miren, Alex, ahí viene el puro 1,5 millones. Yo pensé que nos iba a quedar atrás. Y ahí viene, y el David allá anda volando ahí el dron, para ver qué imágenes toma de aquí todo este lugarcito, porque está bien especial aquí. Retirado, bastante esfuerzo, pero al final va a valer la pena. ¡Ese es mi mofle! Allá es enfrente, mira, aquí de allá. ¿No, ya estamos cerquita? Ya, en aquí de allá enfrente, ahí está arriba, pero hay que subir todavía. A eso venemos, aventuras al extremo, así nomás. ¿Eh? ¿Traes lonche? Ah, no, aquí traemos el pescadón ese. Oye, ¿qué chicos, dónde se quedaron? ¿Dónde vienen? Miren nomás, aquí otra cueva, aquí otra cavernita, aquí natural. Por eso es que este lugar es de los borreguitos y marrones. Aquí tienen comida, tienen agua. ¿Qué más le pueden pedir a la vida a estos animalitos? Díganme ustedes. Pero bien contento, con humor, siempre con entusiasmo, alegría. Así andamos nosotros en las aventuras, ya sea aventura al extremo o aventuras al oeste. Alex, ¿dónde dejaste el David? ¿Dónde dejaste el explorador? Ah, ahí viene. Mira nomás, qué a gusto. Chulada de la vida aquí. Miren nomás, qué hermosura. Bueno, pues vamos a seguir avanzando porque nos falta poco tiempo para llegar. Cuidado, Damián, porque te voltean. Dale, Damián, dale, porque te van a voltear las olas. Que decíamos que más o menos nos quedaba como una milla. Aquí llegamos a este lugar, pero no es aquí. Todavía es más adelante. Tenemos que ir a dar vuelta por toda esa parte de ahí y probablemente una milla más. Ya tenemos 5 horas recorriendo aquí. Entonces posiblemente unas 6 horas llegamos.
columpio. Ahí está, ándele. A ustedes que les gusta el agua, Damián. Mira. ¿Pues está hondo? Sí. Ahí está, miren, para tirarse ahí las piedras esas. A ver si es cierto. El que lo subió ahí arriba, ¿no? El que lo puso en ese árbol ahí. No, vale más, no. No hacerle confianza porque a lo mejor ya tiene bastante tiempo y está quemado ese. Mejor vale más seguirle. Ahora sí, ya de aquí se alcanza a divisar. Allá se alcanza a ver, mira, la caverna. Ahí donde tenemos que subir, a ver cuánto hacemos en llegar allá. Estoy moviendo. Agua, porque te va a espinar ahí, no va a poder subir allá. Son de los que andan brincando aquí, ¿eh? Ya casi llegamos aquí, pero la subida ahora va a ser el siguiente reto. Ahora sí, a empezar a caminar. Empezar a caminar y el solecito está bastante fuerte. Aquí vamos a dejar los yates. Ahí están. ¿Listos? Listos. A ver cómo nos va en esta subidita. A ver cómo nos va. Supuestamente queríamos hacer un video el día de mañana, pero lo dudo a cómo vamos a terminar aquí esta aventura. Ahorita veníamos con un pasito. ¿Cuánto hicimos para llegar aquí? Casi 6 horas, ¿no? 6 horas. 6 horas. 6 horas hicimos para llegar aquí. Así que hicimos 1 hora por milla. Son 6 millas. Y todavía falta subir ahí arriba otras 2 horas, más o menos 2 horas y media, 2 horas. Vamos a ver. Miren nomás lo que traía Damián aquí escondido. Por eso es bueno para las aventuras. Está lleno de sorpresas. Mandarina. Eres una. ¿Qué? Un monito de sorpresa. Uy. Ahí, porque hay que agarrar energía, ¿no? Llega uno hasta tembloroso. Aquí ya les viene temblando. Dice que le tiemblan las corvas. Bueno, apenas vamos a empezar a caminar. Nos echamos aquí la botanita esa que traía Damián. Así que vamos allá arriba. ¿Qué hora son? Las 3:15. Vamos a ver si llegamos a las 5 o 5:20 por allá, o 5 y media. Así que vamos a bajar noche. Nos va a esperar el David aquí porque ahorita nos descuidamos un poquito y ya llegaron alguien aquí que a ver si estaban las canoas solas. Imagínense que lleven las canoas y nos dejen aquí. No, hombre, y luego de noche. Así que se va a tener que quedar David aquí a cuidar. Las canoas, va a ser el guardia aquí. ¿Listo, chicos? Hierro. Puro para arriba. ¿Listo, Alex? Listo. Alex. Extremo. Al extremo, así nomás. Fuerte, chico, fuerte. Órale pues, gracias. A ver cuántas víboras nos salen en este recorrido que vamos a hacer aquí. Y no hay camino, ¿eh? Vamos haciendo nomás ahí por donde subieron los soldados. Por donde subieron los soldados aquí a acabar con estos. Con estos nativos de aquí. Con los yavapai. Derechito para arriba, así nomás, miren. Chulada. Miren nomás cómo está aquí la caída. Qué chula, no, qué bonito aquí, mira nomás. A empezar a agarrar condición. Ufa. Se nos quedó Alex de nuevo. Al extremo. Al extremo. Aquí vamos buscando acceso. No sabemos si hay por ahí subida. Porque no hay casi, está bien complicado. Ya hemos subido bastantito, miren. Con cuidado, Damián, no te vas a marear y te vas para abajo. No, hombre, bastantísimo alto, miren todo lo que hemos subido aquí.
Está bien complicado, Alex. Apenas viene la mitad del camino. Pero sí está bastante complicadito. Muy bonita vista que hace. Y tenemos que subir toda esa parte de ahí. Y nos vamos a ir por allá, por lo alto. Y va a ser allá arriba casi. Ahí me tengo el dedo. Ahí así va a ser, allá arriba donde están las cuevas esas. Ahí vamos a esa gran historia de 1872, un 28 de diciembre por la mañana. Una de las más grandes masacres que han pasado aquí en Arizona. Estamos mirando un borreguito, fíjense aquí donde vamos subiendo. Estamos mirando un borreguito allá en lo alto, nomás que está el sol en contra de nosotros. Apenas se alcanza a ver allá, ¿no? Bueno, vamos a seguir recorriendo. Vamos a seguir recorriendo porque el camino es largo. Y vamos puro cuesta arriba. Alex se nos quedó, no nos contesta ya, no sé qué estará pasando. Puro al extremo, Damián. Ya el solecito ahí va bajando ya. Y ahí vamos, si se fijan, todos estos relieves, toda esta montaña tiene muchísimas cuevas. Por eso ellos aseguraban y juraban que desde aquí no los iba a encontrar el gobierno. Cuidado con un resbalón ahí, Daniel. Porque hay un mundo cruel. Ya no hay refacciones. Ahí con cuidado. No voltees mucho para abajo porque es peor. No te vas a atarantar o te pega un vértigo ahí. Dale como si anduvieras ahí, que no hay voladero ahí. ¿Ahí está bien, mamá? Sí, sí, ahí sí. Bríncale, bríncale. Ya, ya la hiciste. Está feo, ¿no? Pero ahí, ¿cómo está bien feo? Por eso nos quedó Alex. Ahí, bájate por ahí. Qué groserito, amigo. No, bájate ahí nomás a ese. Te está atacando el miedo, ¿verdad? El vértigo. Sí, cuidado. Está bien feo para abajo, ¿eh? Está muy feo. Mira, mira. Es que apenas uno sabe dónde anda, ¿no? Miren cómo está aquí. Una hora y media de recorrido de pura subida. Y todavía nos falta para llegar, ¿eh? Todavía nos falta. Lo que pasa es que estos lugarcitos están muy complicados. Lugarcitos solo del animalito es el borrego cimarrón. Son los que andan por aquí. Y está muy resbaloso, muy, muy resbaloso. Y está muy feo una caída aquí. Así que vamos tirándole todo lo más altito que se pueda. Pegado aquí a todo este relic que está aquí, ahí nos vamos a ir toda esa parte de ahí para alcanzar a llegar allá donde termina aquellos cerros ahí. Miren, ahí donde empiezan las montañitas esas, ahí está la famosa cueva del esqueletón. Miren nomás qué hermoso paisaje, qué bonito paisaje aquí donde habitaban estos nativos aquí. En este lugar se han encontrado muchas hachas,
muchas piedras que ellos trabajaban aquí, molcajetes, entre otros, porque era un lugar que ellos escogieron aquí para vivir, porque había mucha comida, mucha jojoa. Damián se fue por otro ladito, Alex se nos devolvió de por ahí de abajo. La verdad que sí está muy complicado, demasiado. Creo que es uno de los lugares más extremos que han dado. Muy bonitos paisajes. Ya tuvimos la dicha de mirar un borreguito cimarrón también. Así que, ¿qué más? ¿Qué más le podemos pedir a la vida? Le digo que este es hábitat de los borreguitos cimarrones. Miren, aquí se suben a lo alto, a los lugares más extremos, y a contemplar, igual que nosotros, las maravillas de la naturaleza en las alturas. Chulada, chulada. Allá fue y salió Damián allá arriba. Allá en lo mero alto. No se quiso arriesgar por acá. Tomó la decisión de irse por allá. Allá se alcanza a ver otra cueva, mira. Como les digo, todas estas cuevas fueron casas de los nativos de aquí, de este lugar. Bueno, después de tanto recorrido y tantos intentos fallidos, parece que por fin hemos logrado llegar a la cueva del esqueletón, donde ya podemos encontrar pedazos de barro aquí en las alturas, aquí en las alturas. Y como les digo, una de las peores masacres de Arizona. Mira nomás. Bueno, mis amigos, pues hemos llegado aquí a este lugar con una gran historia de 1872, un 28 de diciembre, a eso de la mañana, donde fueron masacrados más de 74, ¿no? Más de 74 indios yavapai aquí en este lugar. Y en el siguiente video les voy a contar un poquito más de toda la historia de esto y cómo fue que acabaron con ella y por qué acabaron con ellos. Así que aquí nos despedimos ahorita y nos vemos en el siguiente video, porque creo que vale la pena sacar un videito más de todo este lugar y el recorrido que vamos a hacer regreso al carro, porque ahí llegaríamos como a medianoche allá y quién sabe cuántas cosas más vayan a pasar en el camino. Así andamos ahorita, todos quemados, el sol está muy fuerte. Lo importante que alcanzamos llegar a esta cueva. Como les digo, después de dos fallidos, la tercera es la vencida y aquí estamos. Niños, abuelos, mujeres, aquí quedaron en este lugar. Y vamos a recorrer toda esa parte porque muchísimo tiempo después encontraron todos los cráneos aquí, todos los huesos, todos los esqueletos de niños, de todos los que quedaron, y algunos agujeros aquí, golpes donde pegaban las balas en las rocas. Pero en el siguiente video. Muchas gracias y nos vemos pronto.